Today we're going to be talking to Olga. Olga just came in to see me a couple days ago. We had the first long session. We've spent all 10 hours in our 10-hour protocol. It's 10 very intense hours. And she came to us with several life issues and challenges. And by the way, insomnia was one of the things she's checked off here, but she had had a very, very profound night of sleep. And she's a totally different person. I love to hear it in Spanish. Go ahead. You have so much more fluent in your own language. Okay. Bueno. La verdad que yo vine aquí después todo. You want everything? Sure. Okay. Yo vine aquí después de un curso que tomé en Puerto Rico, en Mayagüez, que venía la doctora Quitay a dar, que realmente no sabía ni de qué era. Yo sabía que era algo de hipnotismo y me encontré allí de momento con un montón de gente que habían cogido clases de hipnotismo y yo estaba cogiendo una clase allí. Y que ellos habían cogido estudios y yo soy contable, CPA. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con mi profesión. Pero nada, allí estaba interesada. Y la verdad que cuando ella comienza a hablar y empieza a hablar de todas las experiencias que ha tenido y nos dan ese adiestramiento, yo quedo, que hasta me relajaron, yo quedo con la boca abierta. Ah, because I have been studying, yo he estado estudiando, I'm sorry, it's all right. keep going, that's fine. I have been studying psychology, he estudiado psicología, he estudiado psiquiatría, sin ser doctora, y realmente no había visto con las dos personas que se trataron allí en la sesión un cambio tan radical con la técnica tan específica, la hipnoterapia tan específica de modificación de conducta. Yo cogí en mis clases de psicología modificación de conducta, sin embargo eso no me sirvió de nada. Bueno, me sirvió tal vez de un poquito, pero no tampoco de gran cosa, porque no se había ido al core, al centro de la problemática de mí como ser humano y de las frustraciones y miedos que uno tiene adquiridos, adoptados desde la niñez. La experiencia en esa clase fue tal que dije, de alguna manera yo tengo que salir y coger un training con esta persona porque yo necesito un fast track. Fast track en Spanish is the same thing, fast track. You know what to say. Okay. I need something rapidly. Yo necesitaba algo bien rápido para poder resolver unas situaciones que tengo en mi vida que son bien estresantes y que me están llevando al punto de la casi locura. La cuestión es que tomo la decisión, estaba esperando porque mi otro hijo llegara, etcétera. Digo, no, me voy para Dallas, la llamo. Con el pasaje al frente mío, de hecho, quedaba un solo asiento en el avión. Cojo el pasaje para acá, llego aquí y empezamos la sesión ayer y yo me he quedado sorprendida de toda la basura mental, todas las cucarachas, ratones y culebras que salieron de mi boca como consecuencia de esta intervención fast track, I mean. El cambio es real, bien real. El cómo yo me siento, me lo dice mi cuerpo. O sea, my body is speaking to me about how clean I am now. O sea, mi cuerpo me está explicando a mí, al not feeling any pain on my dolor en mis muñecas. Me está diciendo a mí qué pastilla, qué medicamento, qué psiquiatra o psicólogo, que quiropráctico. I'm not going to pay for those doctors that are making so much money on me and they are not cleaning. Y no me están resolviendo nada de la problemática que uno tiene. Así que estoy tan entusiasmada que hasta me matriculo a coger el curso el año que viene. Y me siento bien, bien contenta de estar aquí con ustedes. En este proyecto de vida, los motivos
I stimulate you that consider this an opportunity to change, because you can change and everybody can do it if they have the appropriate training to make it happen. Now, just to note that Olga had attained a phenomenal transformation, I can only call it a transformation, that within 10 hours of very, very intense work, and this means she was in the room with me for 10 hours, we went in and we explored and we got straight to work, and whatever her subconscious mind, wherever her subconscious mind took us to, we went in and make resolution. Now, this is key whether you are a potential client or a practicing therapist. Do not go in to explore for fun. Whatever we uncover, where her subconscious take us, we have to make resolution. And I believe in that space of time, we made resolution. And so she has emerged from 10 hours of very intense work because she chose to and she wanted to make that transformation, and she has. And I, as you can see, she is surprisingly amazed at the extent of the change, at the phenomenal feeling that not only does she feel better emotionally and mentally, her body has responded positively as well. So congratulations. And know that all hypnosis is self-hypnosis. It happens only because the client desires to change, and change happens because it is a three-way sacred contract between me, the client, and God.